Saludos, información del fin de semana. El Ayuntamiento va a apoyar la promoción de Ciudad Jardín como punto de venta navideña. El objetivo es atraer a los consumidores también a esta zona de la ciudad. Con algo más de 1 millón de pesetas va a colaborar el Ayuntamiento en la promoción navideña de los comercios de Ciudad Jardín. La campaña, emprendida por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Occidente y Ciudad Jardín, incluye actos de entretenimiento y diversión para los consumidores que se acerquen por esta zona. La Comisión de Gobierno ha acordado dar una subvención a la Asociación de Comerciantes de Ciudad Jardín para subvencionar una campaña de promoción de la Navidad en este barrio de la ciudad, que contiene un número importante de pequeños comercios. Se nos solicitó esta subvención, esta aportación o participación municipal en esta campaña. Entendemos que forma parte de los objetivos que pretendemos como Comisión de Gobierno de apoyo al pequeño comercio cordobés. El presupuesto total de esta actividad supera los 2 millones de pesetas. De ellos, ADECOC aporta el 25%, el Ayuntamiento casi el 50% y el resto, distintas empresas colaboradoras. Y más de un centenar de naturópatas se darán cita el próximo sábado en nuestra ciudad para asistir al cuarto Congreso Andaluz de esta ciencia. Alrededor de 1000 personas se dedican a la naturopatía en nuestra ciudad. Hoy se está celebrando en nuestra ciudad el cuarto Congreso Andaluz de Naturopatía. La naturopatía es aquella parte de la ciencia que está encargada de velar por la salud de las personas, la salud de la comunidad, manteniendo la salud en aquellas personas que están sanas y restableciéndola en aquellas personas que carecen de ella, ¿no? Este es el primer congreso de este tipo de los que se celebran en nuestra ciudad, donde hay más de una veintena de profesionales censados, aunque albergará a representantes del Casimillar que existen en Andalucía. El objetivo del encuentro es doble: por un lado, divulgar esta especialidad entre el gran público y por otro, profundizar en las características y la historia de esta profesión. Y bueno, demostrar ante la opinión pública de que la naturopatía no es una ciencia de última hora, de final del siglo XX, un resultado de la nueva era ni nada de eso, sino que ya hace 10 siglos, en Córdoba concretamente, en la época islámica, pues ya existía el antecedente del naturópata, que era denominado Muntatavi. Más de 120 naturópatas acudirán a este cuarto encuentro andaluz. Más ayuda para la financiación de los municipios cordobeses con mayor número de aldeas. Esta es la solicitud que llevará a pleno el Grupo Socialista el próximo lunes, al objeto de trasladar la propuesta a la Junta y Gobierno Central. El Grupo Socialista en la Diputación llevará una proposición al pleno del próximo lunes para instar al Gobierno Central a que destine más ayudas a los municipios cordobeses con aldeas. El objetivo, según el portavoz de la formación en la institución provincial, es el de cubrir las carencias en infraestructuras de estas poblaciones con aldeas donde, según los socialistas, los ciudadanos no tienen mayores ingresos, aunque sí muchos más costes por habitantes. Estaríamos hablando de esa reivindicación para que tenga en cuenta el Gobierno Central esas financiaciones de sanidad de estos municipios, el que la Junta de Andalucía también se plantee el incremento de ese 5% que se destina y, desde luego, trasladar esta reivindicación tanto a la FAM como a la FEM para que en el debate del Pacto Local se considere ese complemento económico especial a estos municipios. De igual forma, Pulido pretende que se incremente el porcentaje del 5% que actualmente se destina a los municipios con aldeas del Fondo de Nivelación de los Servicios Municipales. Caso de ser aprobada por el Pleno Provincial, se trasladará la propuesta a Gobierno Central y Junta de Andalucía. Además, el Grupo Socialista propondrá al Pleno instar al Gobierno Central a que subsane las diferencias existentes entre los trabajadores autónomos y aquellos que trabajan por cuenta ajena. El Grupo Socialista propondrá al Pleno de la institución provincial instar al Gobierno de Madrid, dentro del marco del Pacto de Toledo, a que adopte las medidas legales necesarias con el fin de que los trabajadores autónomos queden equiparados en relación a la prestación por incapacidad temporal a los trabajadores por cuenta ajena. Y es que, para el portavoz de los socialistas en la Diputación, el régimen especial de los trabajadores autónomos en relación con el régimen general presenta diferencias que, en opinión de los socialistas, deben subsanarse por no existir necesidades de protección distintas entre los dos tipos de trabajadores. Creemos que el trabajador autónomo debe ser considerado como un trabajador independiente
y considera también que en él recaen las mismas necesidades de protección que sobre el trabajador por cuenta ajena. Por lo tanto, creemos que es preciso acabar con esa o seguir avanzando en esa homogeneización necesaria entre los trabajadores y las trabajadoras, y también creemos que es importante considerar otra de las reivindicaciones que tienen los trabajadores autónomos, como es el acabar con la falta de reconocimiento y participación institucional en los consejos económicos y sociales, tanto estatal como autonómico. Además, Pulido argumenta su proposición, explicando que ambos regímenes se sustentan en una misma concepción: la necesidad de solucionar situaciones tales como la incapacidad temporal en el trabajo por enfermedad o accidente. Nueva Cartella, Espejo y Castro del Río podrían en un futuro próximo disponer de una residencia para psicodeficientes a raíz de la propuesta que va a presentar en el próximo pleno de la Diputación el Partido Popular. El Grupo Popular en la Diputación presentará una proposición en el próximo pleno de la institución solicitando la firma de un convenio entre esta Administración, la Junta y los ayuntamientos de Espejo, Nueva Cartella y Castro del Río para la construcción de una residencia de psicodeficientes en la comarca del Guadajoz y que atenderá las necesidades de la zona en este sentido. Firmo un convenio con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Espejo, de Castro y de Nueva Cartella para la construcción de una residencia para psicodeficientes. Nosotros hemos detectado que en esta zona de la provincia de Córdoba hay una demanda importante y hay una carencia de plazas para enfermos psicodeficientes, y entendemos que un convenio en este sentido sería realmente de interés Para la provincia de Córdoba. La residencia viene siendo reclamada por la asociación APROSUB y constaría de 24 a 30 plazas para deficientes mentales o personas con trastornos graves y continuados de conducta. Para asegurar su viabilidad, según los populares, se hace necesaria la ayuda tanto de la Junta como de la Diputación. Y también el Grupo Popular, al objeto de potenciar los museos locales y los recursos de los que disponen, instará al Pleno Provincial a que se suscriba un convenio a tal efecto entre la Diputación y los municipios con espacios museísticos. Según el Grupo Popular en la Diputación, actualmente muchos ayuntamientos de la provincia poseen museos locales en diversas materias que se mantienen con sus escasos recursos. Esta situación provoca que el servicio no sea prestado con la suficiente calidad, en opinión de los populares, ya que dichos museos no permanecen abiertos ni siquiera durante los fines de semana. Por esta razón, para los populares sería necesario la apertura de una convocatoria pública de ayudas para que todos los ayuntamientos con museos puedan presentar un proyecto que describa sus obras expuestas y sus necesidades. Estas ayudas se concretarían en la firma de un convenio de colaboración con aquellos ayuntamientos que presenten obras de mayor interés y que tengan menos medios para mantener los museos. Una de ellas es una iniciativa que lo que propone es la firma de un convenio entre la Diputación Provincial y los pueblos de la provincia de Córdoba que cuentan con museos municipales. Los museos municipales que existen en algunos pueblos de la provincia de Córdoba en muchas ocasiones están cerrados incluso los fines de semana porque los ayuntamientos respectivos carecen de recursos económicos. Por todo ello, el Partido Popular presentará una propuesta con el fin de incluir en el Plan de Cultura de 2001 un programa destinado a la firma de un convenio de colaboración previa convocatoria pública con ayuntamientos de la provincia para el mantenimiento de museos locales. Ofrecer un servicio informativo de calidad es el objetivo que se ha propuesto la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, abriendo en Internet una página web. Para el delegado provincial Andrés Luque, se trata de una ventanilla de la Administración abierta 24 horas al día. www.cedt.junta-andalucía.es. Es la nueva dirección de la Delegación de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Internet. Según ha explicado el delegado provincial, Andrés Luque, se trata de ofrecer un servicio informativo de calidad las 24 horas al día. Cualquier usuario de los servicios públicos de esta Consejería y de la Administración andaluza en su conjunto, pues podrá llevar a cabo actos administrativos en general en cualquier momento y desde su propia casa o desde el propio lugar que lo permitan los medios técnicos de los que disponga. El formato que se ha escogido es más de portal que de página web, ofertando información, servicios y contenidos dinámicos y actualizados día a día. La dirección de Internet quiere ser la imagen al exterior de la consejería y una ventanilla en la que el administrado pueda resolver la mayor parte de sus necesidades sin el engorro de la burocracia, las colas y los desplazamientos.
Recorrer las Córdobas del mundo a través de la imagen y de la crónica de uno de los cordobeses más viajeros fue el objetivo de la conferencia que bajo el título La Ruta de las Córdobas ha pronunciado Gerardo Olivares. El acto estuvo organizado por la Fundación Foros de Córdoba. La Ruta de las Córdobas fue el tema escogido para un nuevo acto de la Fundación Foros de Córdoba. La conferencia corrió a cargo de todo un experto en la materia, Gerardo Olivares Asbel, una de las personas que ha visitado más Córdobas en el mundo. Tras las palabras de Olivares se proyectó un vídeo que reflejaba parte del recorrido del aventurero cordobés. El acto terminó con un coloquio en el que se produjo una importante participación del público asistente. El Salón de Actos de Caja Sur fue el escenario escogido para esta conferencia. El periodista y escritor Antonio Ramos Espejo ha presentado su último libro, Más lloraron los reyes andaluces. En él se realiza un viaje de ida y vuelta desde Andalucía al Magreb, desde la expulsión de los últimos reyes andaluces al intento de alcanzar Europa con que sueñan hoy miles de africanos. Más lloraron los reyes andaluces es el título del último libro de Antonio Ramos Espejo, escritor y periodista y exdirector del diario Córdoba. La obra es un canto a la tolerancia a través de un recorrido que empieza con la expulsión de los últimos reyes andaluces y termina hoy, con el sueño de miles de africanos casi siempre frustrado de alcanzar de nuevo Europa. Pues se puede extrapolar precisamente la tolerancia. Aquí tenemos a los de las pateras, ¿no? Parece que como que vienen de retorno. Los reyes no tuvieron, desgraciadamente, retorno. Lo tuvo Averroes, pero muerto. Y estos, por lo menos, aunque algunos mueran en el estrecho y hayan demostrado el coraje de volver o de ir a un lugar desconocido, por lo menos tiene la posibilidad de la liberación, ¿no? De encontrar por lo menos un paraíso que busca. En el acto de presentación intervino, entre otros, el historiador José Calvo Poyato. Calvo destacó que en el libro y para buena parte de la sociedad, el Mediterráneo tiene dos orillas, pero es un mismo mar y que debe entenderse como un puente y no como una frontera. Es todo por este fin de semana. Les recordamos que el lunes vuelve la información a sus pantallas aquí en los informativos de Procono Televisión. Hasta entonces, gracias por su confianza.